Hong Kong emprende una batalla por mantener la ciudad libre de coronavirus, con más de 5.000 contagiados esta semana y fuertes restricciones que amenazan su economía y su estatus de centro financiero internacional. Las autoridades continúan con su política sanitaria de tolerancia cero contra la COVID, es decir, la misma que aplica Pekín y que implica medidas drásticas como confinamientos selectivos, campañas de pruebas masivas y el cierre de fronteras. En Hong Kong, el reciente avance de la variante Omicron ha provocado que se tomen nuevas restricciones en esa dirección, que incluso llegan a los espacios privados, donde solo se pueden juntar ahora un máximo de 2 familias. Las mascarillas son obligatorias, al igual que hacerse pruebas en lugares designados si así lo exigen las autoridades. Quienes no cumplan con las medidas deben pagar multas de hasta $1,280. Las medidas están provocando una creciente frustración entre residentes locales, expatriados y empresarios para con el gobierno, al que acusan de llevar a cabo políticas inútiles con el objetivo de apaciguar los ánimos del Partido Comunista Chino.